He jugado mi partido de singles, el partido de dobles mixto y el doble femenino. Bueno, estos partidos son muy importantes, sobre todo el singles y el doble femenino, porque suman puntos para los próximos Juegos para Panamericanos, que son en Santiago 2023. Y bueno, por ahora todavía estamos jugando este grupo de ronda. Yo me imagino que ya mañana ya avanzamos a llaves. Bueno, en realidad estoy sumando puntos para el ranking, eso me ayudará a llegar mejor sembrada en los próximos torneos. Vamos bien, como estamos en casa me voy sintiendo cómoda jugando y la verdad que estoy muy contenta porque el parabádminton está creciendo y hay muchos países que han venido que de repente no se animaban a venir y están aquí, y también sobre todo muy contenta porque hay más chicas de mi categoría, ¿no? Sí, la verdad cuando yo vi la noticia como que me sentí súper emocionada porque nunca había imaginado estar ahí en las nominadas con los más grandes, ¿no? del badminton. Estoy nominada por la Federación de Badminton Mundial.
Nada, yo creo que esto es no, gracias a los resultados que he obtenido en el Mundial de Parabádminton, la medalla de oro en singles y la medalla de plata en dobles mixtos. La verdad que me siento muy, muy contenta por el trabajo que hemos venido logrando, tanto yo y mi entrenador, también mi federación, ¿no? Y todos los que me apoyan. El 2018 fue un año súper bueno para mí, el 2019 también, pero yo creo que este ya estamos ahí en lo más alto. Por lo mismo del Mundial, también el Panamericano, acabamos de llegar de Colombia, también saqué 3 oros. Bueno, estoy la verdad que muy contenta con ese trabajo. Esto termina el día domingo, es el Internacional de Perú. El día lunes empieza el Sudamericano de Parabádminton, termina el 8. Luego vamos a tener una pretemporada aquí, entrenamiento. No vamos a descansar porque el próximo año empieza la ruta a París. Los primeros meses en febrero ya. Y en enero tenemos un campamento en Brasil, ¿no? De entrenamiento, así que nada, yo creo que básicamente vamos a tener mucha competencia el próximo año, mucho viaje, pero ahora aprovechar este mes de diciembre, enero y febrero para entrenar demasiado. Quiero agradecer más bien, también estoy nominada a la mejor atleta del año por la PC y la votación va a ser desde el día jueves. Desde las 10 de la mañana hasta el día viernes de la mañana hay que comentar, ¿no? Etiquetándome en el Instagram del Comité Paralímpico de las Américas, así que hay que etiquetar ahí mi nombre. Igual ya les voy a estar contando, igual también para apoyarme. He quedado entre las 3 finalistas las 3 finalistas del Comité Paralímpico de las Américas. Y ahora la votación es por día, ¿no? El día jueves me toca a mí, mañana.